Good evening, everyone. Hi. How are you doing today? ¿Qué tal? ¿Cómo están? I'm fine. Is it raining? ¿Está lloviendo? Yes, teacher. Really? In San Salvador or where? No, aquí en Chalate. Oh, Chalate is raining. Yes. Okay, okay. Comprendo. San Salvador, no, no está lloviendo, nadie, ¿no? Aquí en Oriente, no. De hecho, en la zona donde estoy yo, ¿sí? ¿Elisa? Aquí en el Triunfo, sí. El Triunfo. El Triunfo, el Triunfo es... Usulután. Usulután. En el puerto, el Triunfo. No, Ciudad del Triunfo. Ciudad del Triunfo. ¿Esto queda por dónde? Por Santiago de María. Alegría, San, Berlín. Santiago de María. Cierto, cierto, cierto. Arribita. Yes, it's true. En Morazán también. En Morazán is raining as well. Ok. Bueno, varias partes. De hecho, creo que dicen que va a entrar una onda tropical este jueves, miércoles jueves. Así que es lógico que esté lloviendo. No deja de llover. Casi todo el día ha estado lloviendo, Ticho. Está bien heladito. Sí. Yeah, I guess. Bueno, aquí no mucho, aquí sí está calorcito. Ok. So, thank you guys for your punctuality. Gracias por su puntualidad. Yo sé que el día de ayer les pedí que si podían estar unos minutos antes y veo que la, bueno, gran parte de la clase acató esa petición, así que les agradezco mucho. Thank you very much for that, okay? So now we're going to start. And primero que nada, si tienen problemas en la plataforma, recuerden que siempre me pueden decir el número de ejercicio donde están teniendo problemas y yo veo de qué manera poder ayudarles aquí en clases, ¿verdad? Primero eso. Siempre acá, recuerden que me van a mandar la fecha al iniciar la clase. Solo tengo una hasta el momento. I have one date. Que por lo menos con ese conocimiento nos vayamos al 100, ¿verdad? With the date. Y después, después de mandar la fecha, si quieren mandar ahí, si no quieren, ahí tienen. Teacher, me ayuda con el ejercicio 1.1 de la lesson 1. Ok, veamos. One point eleven dice. Okay, veamos 1.11. Pero el 1.11, oh ya lo encontré. Let me see que está cargando. Okay, going to. De hecho es algo que vamos a ver hoy, el going to. Ok, ya le ayudo. Excelente ahí con las dates. Thank you. Tuesday. Creo que no hay errores hasta el momento. I think so. Solo las capital letters. No se les olvide poner las mayúsculas. Son importantes. Ok, veamos el ejercicio que pedía la compañera. A ver, ¿quién me lo estaba pidiendo? Dice acá, Brenda, ok. ¿Cuál es el problema que le da acá, Brenda? No sé, teacher, ¿cómo es que vamos a formular bien la oración? Ok, vaya. Aquí dice, who are you? Y vamos a hacerlos con going to, ¿verdad? Entonces, las preguntas va a ser, who are you? Y luego el verbo we're going to. ¿Y cuál es el verbo principal dentro de la oración? Dice ahí el paréntesis. Invite. Así de simple. Luego tenemos I am. ¿Y cuál es el que vamos a utilizar? Le dije aquí de auxiliar. El mismo que utilizamos arriba. Going to, correcto.
¿Cuál es el verbo? Ask. Ok. Ask. What are you, que habíamos dicho de auxiliar? Going to. Going to. ¿Verbo? Do. Excellent. Lo mismo acá. I am. ¿Qué vamos a poner? Going to. Going to, sí, ¿cómo que no? Ajá, ajá, aquí es not. I'm not, porque es negativo, ¿verdad? No habíamos visto este factor. I'm not going to. ¿Y cuál es el verbo? Do. Excelente. Quiero ver si no había otro de arriba de not. No, ¿verdad? Ok, estamos aquí en la conversation 3. How are your parents? Otra vez, going to, ¿cuál es el verbo? Celebrate. Celebrate. They are, otra vez, going to, ¿verbo? Go. What is your sister? Otra vez, going to, ¿verbo? To. Her boyfriend. Y aquí sí nos falta el verbo to be. ¿Cuál es el verbo to be que le correspondería a her boyfriend? ¿Cuál es el verbo to be? Her boyfriend is he. ¿Cuál es el verbo to be para he? Is going to take her out. Califiquemos a ver si no nos hemos equivocado. Yeah, we got them all right. ¿Sí? ¿Se comprendió ahí el ejercicio? Thank you, teacher. Uh-huh. Excellent. Okay. Bueno, esperábamos a los compañeros mientras tanto, de todas formas. Así que ahora I'm gonna go with the attendance. De nuevo, muchísimas gracias a las personas que estuvieron a la hora acordada, eso me ayuda bastante a mí y a sus minutos, ¿verdad? Veamos cuál es su asistencia. Bam, 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 bam. Es esta de acá. I think this is the one, yeah. Ok. Ana Marisol Zamora Castillo. Present, teacher. Brenda Adriana Méndez Méndez. Present, teacher. Briseida Magalí Romero Rivera. Present, teacher. Claudia Isel López Córdoba. Present, teacher. Edgar Fernando Portillo Cabrera. Present, teacher. Elisa Arely López Campos. I'm here, miss. Griselda Lisette Moreno de Bonilla. Present, teacher. Janet Carolina Rivera Villanueva. Jennifer Noemí Mengíbar Mengíbar. Present. Jennifer Guadalupe Torres Aguilar. Present, miss. Jennifer Andrea Marroquín Juárez. Present, teacher. Jocelyn Natalia Mancía Zamora. Present, teacher. Carla Gabriela Merino López. Carla Melissa Colocho Santos. Kelly Michelle Aguirre Fuentes. Leslie Natalie Orellana Hernández. ¿Sí está Leslie? ¿No? Bueno, Luisa Margarita Pérez Palacios. Present, miss. Michelle Beatriz Díaz Guzmán. Present, teacher. Raúl José Reyes. Present. Rudy Armando Mendoza Rodríguez. Present, teacher. Quería felicitar por
acá para poner la cámara para ver, porque está lloviendo bien fuerte acá en mi casa. Ok. Y no sé, hasta me tira como el negro la cámara, creo que no sé. Ok, si está bien, puede apagarla por la lluvia. It's okay. Stephanie Abigail Quintanilla Valladares. I'm your teacher. Teresa de Jesús Cruz Navarrete. Present teacher. Victoria Ingrid Leal de Contreras. ¿No está? Oh, sí está, pero no la escucho. Creo que está, sí, sí. Sí, sí la veo, pero no sé qué pasará con el audio. Xiomara Marjorie Barrera Rivera. Present teacher. And I think that's it. Entonces no tengo a Leslie ni a Janet. Only them. Ok. Bueno. Victoria, intente ver el audio. ¿Cuál sería el problema? Y llueve demasiado fuerte. Ah, ok. Ok. Bueno. Tal vez esa es la situación. ¿Puede escucharme usted? Ok, perfecto. Bien, ahí vamos. Ok. Yesterday, deme un segundito, guys. Solo un minutito. Bueno, menos de un minuto. Sorry about it. I have big allergies, but whatever. Ok, yo demasiado fuerte. Te quiero apagar mi cámara porque estoy teniendo problemas con el internet. Ok, ok. Sí, me imagino. Me dicen que en varios puntos del país está lloviendo. Así que bueno, lo que podamos hacer, lo vamos a hacer. Ok, so yesterday we were practicing the topic at the end of the class, going to. ¿Se acuerdan? ¿Cómo íbamos a pronunciar el going to junto? Gonna. Ok, excelente. El going to lo utilizamos para hablar de futuros más certeros. Tenemos dos tipos de futuros básicos, digámosle. Está el will, está el going to. Will es para actividades no planeadas y actividades que van a pasar. Hay un porcentaje de probabilidad que pasen, pero no es like 100%. Y el going to lo vamos a hacer con actividades que ya están agendadas. Por lo tanto, hay una posibilidad más grande de que sucedan. Por ejemplo, les decía yo. Si yo digo, por ejemplo, el will va a ser como modificar la raíz del verbo. Vamos a modificarlo por rare, ramos, remos. O sea, caminar, caminaré. Comer, comeremos. Eso es lo que va a hacer el will, modificarlo. Como ir, I will play soccer. ¿Okay? Ahí dice, yo jugaré fútbol. Pero si yo lo escribo con going to, dice, I'm going to play soccer. Aquí dice, yo voy a jugar fútbol. Entonces quiero que presten, me cambien este teclado, no me gusta que me muevan las cosas. Ajá, ahí estamos. Jennifer tiene una pregunta. Sí, teacher. El going to no era solo para como planes a futuro. No solo es planes a futuro. También... ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué me está diciendo? Yo había entendido que el going to era como para planes a futuro. O sea, planes que sí se van a realizar, pero que no es a muy corto plazo. No, porque yo puedo, incluso puedo decirlo para mañana. I'm going to have a meeting tomorrow. Ok, pero ese no es con el will que sale como planes inesperados, algo así. No. El will es para cosas no planeadas. Cosas que, por eso dice, como usted ahorita acaba de mencionarlo, planes no esperados, cosas no planeadas. Por ejemplo, si yo veo el cielo y le digo, it will rain today, probablemente lloverá hoy, entonces yo utilizo el will. Pero si está, bueno, yo nunca utilizo going to rain, solo si ya veo la nube así encima, un montón de lluvia, digo, it's going to rain, sí que va a llover, ¿ok? Pero sí lo puedo utilizar en un futuro corto. Okay.
Pero es más como algo certero. El going to lo vamos a tomar como algo certero. Y el will como algo no tan certero, pero que puede pasar. Okay. Entonces, si yo lo traduzco, les decía, que a mí me sale más fácil verlo de esta manera, es que decir, I will play soccer, lo diré como yo jugaré fútbol. ¿Ok? Modifico esta base. I will play soccer, yo jugaré fútbol. Pero si digo, I'm going to play soccer, yo voy a jugar fútbol. ¿Ok? Eso es lo que vamos a tomar un poco como el going to. Pero déjenme explicarles un poquito más a profundidad el going to. Going to talk about affirmative sentences, para hablar de oraciones afirmativas, we're going to use the subject, the verb be, the verb, I mean the going to, the verb al que le vamos a agregar ing, and a complement. Esta es la estructura para hacer oraciones affirmatives, affirmative sentences. For example, she, ¿cuál es el verbo to be para she? Is. Luego agregamos going to, así tal cual, agrego un verbo. Oh no, verbo con ing, perdón, me equivoqué. Ups, estaba formulando dos. Verbo en su forma base, mil disculpas. She's going to dance in the show. Ella va a bailar en el show. She's gonna, si lo pronunciara, ¿verdad? She's gonna dance in the show. ¿Ok? Now, vamos a hacer otro ejemplo. They. ¿Cuál es el verbo to be para they? Are. They are going to play video games. They're going to play video games tomorrow. They are going to play video games tomorrow. Entonces se fijan como siempre vamos teniendo la coherencia. Subject, verb be, going to, verb, complement. ¿Ok? Este es para affirmatives. Para negatives es más sencillo todavía. It's even easier. Because the only thing we're going to do, lo escuchan, we're going to do, is to add not después del verb to be. The only thing. So we have subject, verb be, not, plus going to, plus the verb in the base form, plus a complement. Eso es lo mismo, solo que agregamos not. So, la oración que tengo arriba de she's going to dance in the show quedaría simplemente she's not going to dance in the show. Mándenme cómo quedaría la segunda, mándenmelo al chat, quiero ver si le... ¿Cómo quedaría esta en negativo? The number two. Teacher, no la escucho, no sé si es mi teléfono. Perdón, soy yo. Ah. Era porque tenía el micrófono arriba, I'm sorry. Les da todas las, mencioné incluso a todas las personas que me han mandado la respuesta, I'm sorry, pero ya les dije que estaba bien, I'm sorry about that. Thank you, gracias por recordármelo. Bueno, decía que solo voy a agregar el not después del verb to be. Ahora, si ustedes se acuerdan, en básicos agregábamos así, donde puedo añadir, puedo juntar el verbo to be con el not. Y puedo hacerlo de esta manera, miren. Solo agrego apóstrofe en lugar de O y lo uno.
Y esto se lee como isn't, isn't, y este se lee como aren't, aren't, ¿ok? De las dos maneras es correcta para la negativa, ¿verdad? Correcto, ya. Yeah. Okay. Incluso si uniera yo el verbo con el sujeto, como she's not o they are not, también se puede. Pero de momento vamos a manejarlo así. Ahora vamos con las questions. Para hacer preguntas cerradas, porque hay dos tipos de preguntas, open questions and closed questions. Para hacer preguntas cerradas, vamos a empezar con el verbo to be. Va a cambiar de posición, ¿verdad? El be con el subject, then going to, then el verb in the base form, complement, and ¿cómo se llama con lo que cerramos pregunta? Question mark. Correct. So la primera dice aquí, she's going to dance to in the show. ¿Cuál es el verbo to be? Is. Is. Is, exactly. Is she, y luego todo normal, como lo había escrito, going to dance in the show, question mark. Ok, lo mismo, solo que voy a cambiar the position of the verb to be with the subject. En base a esto, ¿cómo quedaría la pregunta de la segunda? Mándenmelo al chat, please. Can you send it to the chat? Bien, ahí. Good job, Jennifer, Briseida, Edgar, Stephanie, Michelle. Si pueden, cuando envíen las respuestas, me las mandan a mí en privado, please. Para que solo me quede a mí. Solo tienen que escoger ahí donde dice enviar a quién. Para escoger a inglés corporativo. Y a mí solo me caen a mí, ¿ok? Para que no piense yo que alguien más copie del que ya lo mandó, ¿verdad? No, no voy a esperar que lo mande el compañero para mandarlo yo. No, are they going to play? ¿A dónde dice que está para enviárselo solo a ustedes? Ahí no en el. Sí, ahí en el chat. ¿Está en el chat ahorita? Ajá. Aparte, arriba donde escribe el mensaje le dice a todos. ¿Sí? Ah, ajá, ahí le da clic y le dije inglés corporativo nada más. Ah, ok. Thank you. Uh-huh. You're welcome. Griselda, good job. Ana Marisol as well. Claudia, tú. Rudy, excellent. Ok, let's continue now. Voy a quitar la pantalla, así que si quieren tomar un screenshot, ahora es cuando, porque voy a quitar la pantalla. Revísenme para salir bonita. Porque ya me ha pasado que voy a grupos y estoy. Y no, ¿verdad? No me gusta. Ok, so please. Sí, es cierto, teacher. Sí, es cierto, ¿verdad? Y yo llego a los grupos a ver qué están practicando y me hallo. No. Yo tengo una captura donde usted está cerrando los ojos. ¿Verdad? A ver cómo sale. Así por eso avísenme y voy a hacer. Something, I don't know, something. Okay, thank you. Bueno, okay, let's continue. Now, tenemos aquí, what do we have? Vale, las preguntas cerradas son las preguntas aquellas que se dice con are you, is she, am I, y se contestan como yes, but to be, bueno, eso no lo vimos, lo voy a compartir rápidamente porque no quiero dejar eso sin explicar. Vaya, para contestarla solo voy a decir yes, she is, o no. Y aquí le estoy preguntando they, ¿verdad? Entonces no, they are not. No, they are not. ¿Ok? Respuestas afirmativas. Yes, sujeto, verbo to be.
Respuestas negativas, no, sujeto, verbo to be, plus not. Así se responden. O se responden con sí o se responden con no. No hay una pregunta abierta ahí. But what happens? She's going to dance in the show. Me mandaron la respuesta aquí, de hecho. Okay. What happens si yo quiero hacer una pregunta abierta? Entonces, para hacer open questions, tenemos las WH question words. ¿Les enseñé esto el primer módulo o no? ¿Ya? ¿Ya I did? Ok, pero vamos a repasarlo anyways. Las WH question words nos ayudan a preguntar por cosas específicas, como what, when, how, who, why, many things. So we're going to see a review of the WH question words. And here it is, ok? WH questions in English. What? We use it asking about a thing. Preguntamos por una cosa. ¿Puede leerme el ejemplo ahí, Luisa? What is your favorite color? Okay, Elisa. Okay, excellent. Thank you very much. What is your favorite color? Yo puedo responder, no voy a responderle. Sí, ¿verdad? Ella me está diciendo, teacher, ¿y cuál es su color favorito? Yo, sí. Sí, ¿qué? ¿Verdad? No sé, like, white, brown, yellow, whatever. Asking when. This is asking about a time, an event, or activity. So this one is to talk about times. For example, a time in the month. When is your vacation? A time in the year, a time in the week. When is your day off? I don't know when, it's for times. So the example here, can you read it please, Michelle? When do you wake up day? Every day, okay, excellent. So I'm gonna ask the time when I wake up, okay? Where? This is to ask about a place. This is always to ask about places. Stephanie Abigail, can you read the example, please? ¿Me pueden escuchar? Sí. Yeah. Suave. Un poco. Suave. Es que el internet, creo que estoy, I think I'm having problems with the internet. Pero bueno, pero sí me escuchan. ¿No me escuchan cortado? No, no. ¿No? No. Ok, bien. Bueno, la siguiente, who. Who is to ask about a person or a subject? Para preguntar sobre una persona o un, pues, sujeto, ¿verdad? Jennifer Guadalupe, can you read the example? When is he dating? No, this one. Oh, who is at the door? Thank you very much. Whom is to talk about a person, pero as an object. Es para hablar de una persona, pero como un objeto. Eso, pero no como un objeto de que lo están utilizando, ¿verdad? No, es porque en las oraciones tenemos sujeto y objeto. Más adelante vamos a ver esa profundidad. Pero si aquí quiero decir, en lugar de decir quién, traduzcámoslo así, quiero decir a quién, entonces voy a utilizar whom. ¿Se comprende? Who is quién y whom a quién. Whom is he dating? ¿A quién está cortejando? ¿A quién está, I don't know, something like that. Which, asking about an opinion or a choice. Which es para presentar opciones y tienen que ser una elección. Let me see. Ana Marisol, can you read the example? Which? Which is the largest city in the world? Which is the largest city in the world? ¿Cuál es la ciudad más grande en el mundo? Whose, whose, aquí tenemos who, whom, whose. Whose es para preguntar de quién, ¿ok? De quién. Whose keys are on the key
kitchen counter? Okay, whose keys? ¿De quién son estas llaves? Están aquí en, como en la repisa de la cocina. Why? Why is to ask about a reason? Cuando preguntemos con why, ¿cómo vamos a contestar? Because, excellent. Because why es el porqué de pregunta, but because es el porqué de respuesta. Okay, can you read the question, Brenda Adriana? Why do you say that? ¿Por qué dices eso, verdad? How, la siguiente. Asking about a procedure or method, para preguntar un procedimiento o un método. Pero también how, por ejemplo, cuando preguntamos qué edad tienes. En inglés decimos how old are you, ¿verdad? ¿Cómo eres de viejo? How se va a traducir como cómo, ¿ok? Quiero ver quién me puede ayudar a leerla. Luisa. Hola, hola. ¿Me ayuda a leerla, por favor? How was your exam? Excellent, thank you very much. You guys, voy a apagar la cámara un ratito. Porque sí me está dando bastante problema el internet. And I don't know what is happening. Bueno, vamos a ir a practicar unas preguntas a los breakout rooms. Esas son las preguntas que vamos a practicar. Questions to discuss in groups. Are you going to sleep well tonight? ¿Vas a dormir bien esta noche? Si usted va a decir que sí, va a decir yes I am o no I'm not, ¿verdad? Siguiente. Are you gonna, pueden decir como gonna, are you gonna go to bed early today? ¿Van a ir a la cama temprano hoy? Yes I am. No I am not. Are you gonna wake up early tomorrow morning? ¿Te vas a despertar temprano mañana por la mañana? Yes, I am. No, I'm not. Are you gonna work from home tomorrow? ¿Vas a trabajar desde casa mañana? Yes, I am. No, I'm not. Are you gonna celebrate your birthday this year? ¿Vas a celebrar tu cumpleaños este año? Yes, I am. No, I'm not. Are you going to travel or are you gonna travel to another country this year? Yes, I am. No, I'm not. Ok. Vamos a ver aquí quién me ayuda. Le voy a hacer la pregunta y me tiene que responder. Xiomara, are you going to sleep well tonight? Yes, I am. Excellent. Jennifer Andrea, are you gonna go to bed early? Sí, les dije que me está fallando el internet. I'm sorry. Jennifer, Andrea, le estaba preguntando. Okay. Are you gonna go to bed early today? No, I mean, are you gonna wake up early tomorrow morning? No, I am. No, I am not. No, I am not. Excellent, like that. Good job. Entonces, tomen un screenshot, una foto o una captura de esto. Es lo que vamos a ir a preguntar a los grupos. Tomen turnos para hacer preguntas, tomen turnos para contestar. This is a pronunciation practice. Esta es una práctica de pronunciación. ¿Ok? Pronunciation practice. Háganlo en círculos. Si estamos cinco en el grupo, yo hago una pregunta, el otro hace otra pregunta, el otro hace otra pregunta y así. Luego vamos y hacemos las preguntas y así sucesivamente. ¿Se comprende la actividad? Do you get the activity? Yes, teacher. Excellent. So let's go and get to work.
Janet la sacó. Hello. Ah, ok, comprendo. Sí, es que no tenía internet, por eso no me había podido conectar y hasta ahorita estaba viniendo. Ok. Bueno, sus compañeros están en una práctica. La voy a mandar ahí. Uh-huh. Tienen unas preguntas ellos. Si quiere, solo escuche porque se acaba de conectar y luego se integra, ¿de acuerdo? Vaya. Ok. Leslie, ¿logró conectarse entonces? Sí, al fin, dicha. Ya había perdido la fe. ¿Que se iba a lograr conectar? Sí. ¿Es que está lloviendo muy fuerte? No. Sí, pero ahorita se ha calmado un poco. Yo creo que por eso me inventó una barrita de señal. ¿Y dónde es que está usted? De Moncagua, dicha. Moncagua, La Unión. No, en San Miguel. Moncagua, San Miguel. Moncagua. ¿Moncagua queda sí. San Miguel? Sí. De verdad. Yo tenía el concepto de que como el espíritu de la montaña queda en La Unión. Ah, es que ese es Conchagua. Ah, perdóneme usted, mi geografía está mala y me escucha más todavía. Ok, perfecto. Vaya, Leslie. Sí, se parecen. Mire, no la voy a mandar a los grupos porque si la mando a los grupos siento que la va a sacar. Entonces vamos a esperar que los compañeros vengan para que no le quedes cuente sus minutos, ¿ok? Sí. Hello again. Bueno, espero que mi internet deje de dar problemas. Hi. Ay, espero que el internet deje de dar problemas porque I don't know what is happening, pero sí se está un poquito lento.
Así que al finalizar la clase de ustedes lo voy a reiniciar. A ver si, si me deja dar la otra clase tranquilamente. Bueno. Ok. Anyways. Continuamos. Now we're going to see a little bit of vocabulary. Vamos a ver un poquito de vocabulario. Do you know what is a holiday? ¿Saben qué es un holiday? Un día festivo. Un día festivo, ¿verdad? Holidays, for example, are Mother's Day, Valentine's Day, Father's Day, Christmas, New Year's Independence Day, many days. They are holidays, okay? So vamos a ver un video que nos habla un poquito sobre holidays. It's in the platform as well. A ver si me deja reproducirlo. Si no se escucha bien, me dice. O si no se ve bien, también me dice. Hi, everyone. In this class, you learn vocabulary related to... ¿Se escucha? Yes. Vamos ahí entonces. Holidays in the U.S. Let's get started by learning the holidays that you see on this chart. Holidays in the U.S. New Year's Day, January 1st. Valentine's Day, February 14th. Independence Day, July 4th. Halloween, October 31st. Thanksgiving, fourth Thursday in November. Christmas, December 25th. Now, I would like for you to use the vocabulary to talk about your plans for this coming holidays. For example, Valentine's Day is going to be on February 14. I'm going to invite my wife to a special restaurant. Write similar sentences as this one. The goal is to use the vocabulary and going to. Okay, so the activity here is clear. We're gonna use going to talk about the plans we have for this coming festivity holidays, right? For example, what is the closest holiday we have? ¿Cuál es el holiday que tenemos más cerca? Halloween. 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 ¿Y ustedes celebran Halloween? No. 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 ¿Celebran el Día de los Difuntos? Yes. Es algo más salvadoreño, ¿verdad? Es un poco más salvadoreño esto. Entonces es the death. Día de los Muertos es el nombre correcto porque es en inglés, en español, porque es una tradición latinoamericana. Pero podríamos traducirlo como Death Day. Pero no, para no hablar de eso, hablemos de Navidad, ¿ok? Let's talk about Christmas. Let's talk about Christmas. Teacher, dígame. How do you say época? Época, season. Es sí, como serie. Como estas, como la temporada de una serie. Ah, okay. Thank you. Okay. This is a beautiful season, right? Like Christmas is a beautiful season. I know. Pero algunas personas prefieren New Year's. I don't know. Maybe you prefer one or you prefer the other one. Pero quiero que me digan dos actividades que vienen planeadas hacer para Christmas, utilizando el going to and for Christmas. So, for example, lo que vimos en el video. I'm going to invite my wife to a special restaurant for Valentine's Day. I can say, or Valentine's Day or Christmas Day is going to be on December 25th. Aunque los latinos empezamos desde el 24, pero Navidad es el 25. I'm going to, y me empiezan a decir qué van a hacer, ¿ok? Me lo mandan al chat. I'm going to be waiting. For example, so voy a mandar mi example. Christmas Day is going to be on December 25th. I'm going to visit many friends and eat at their house.
Voy a visitar amigos y voy a comer en sus casas. I'm going to... No me sale la pantalla. No, se los estoy mandando al chat para que les quede ahí guardado. Denme un segundito, ya termino. I'm going to... Comida, ¿para qué voy a hacer si me van a regalar? What else am I going to do? I'm going to go, maybe, to church. Church. Excuse me, miss. How do you say carne asada? La carnita asada. Steak. Steak. Like that. Vaya, ahí les mandé mi ejemplo. I sent my example. Yeah, I'm going to visit my mother in love. Mi mamá en amor, o quiero eso decir my mother in law. Recuerde que enviarlo no, privado. Yo quería darle espacio y quitarle espacio y se le envié primero. Recuerdo que usted dijo que suegra era mother in law. Pero así como se lo acabo de mandar. Ajá. Ajá. Ajá, yo me equivoqué en la escritura. Y okay. Cuando le quería dar borrar, le envié. Ok. It's okay, don't worry. Christmas, I'm going to dance with my friends. And I'm going to burst lights. Set fire or fire fireworks. Fire. Encender fuegos. Fire fireworks. Fuegos artificiales se dice así, miren. Hay una canción de Katy Perry que se llama. Y encenderlos se dice así, fire fireworks. Fire fireworks. Como darles fuego. Se traduciría literalmente. Going to visit my family. I'm going to drink a lot of wine. Okay. That sounds like fun. Like fun. Suena divertido eso, ¿no? What else are we going to do? I'm going to visit my family. I'm going to visit my friends and I'm going to cook chicken. I'm going to invite my friend home. Ay, se me fue. Ahí se me fue. My family and I are, me hizo falta el verbo to be ahí, going to celebrate Christmas together and we're going to have dinner. I'm, me hizo ahí el falta el apóstrofe y la I en capital. I'm going to visit my family and friends. New Year's Day. Bueno, me dicen en New Year's Day. I am going to, me faltó ahí, New Year's Day, I am going to. Recuerden que la estructura que estamos utilizando. I'm going to visit my grandmother and eat tamales with chocolate. Okay. I'm going to have dinner with my family. I'm going to visit the beach on holiday. Ah, nunca he ido a la playa para Navidad. That's interesting. Podría ser. Bueno. I'm going to visit my father and I'm going to eat bread with chicken. With. Así se dice con, with chicken. Bueno, creo que lo que predomina aquí es la comida, you guys. I'm going to cook, ¿verdad? A lot of eating. Teacher, imagínese que es bien irónico que Navidad aparentemente es 25, pero todos celebramos el 24. Ah, pues, y el 25 porque todos con sueño. Es que los latinos agarramos la fiesta desde un día antes. Yeah. Nosotros somos como, fiesta. Que viva la fiesta. Y que empiece la fiesta. No, a mí me tocó vivir una Navidad en Estados Unidos con americanos.
con americanos, o sea, no, bueno, americanos dicen ellos, estadounidenses son, porque americanos somos todos, con estadounidenses me tocó. Saben que a las, yo dije, ay, van a celebrar todo, hicieron una cena y todo bien bonito. A las 9 de la noche todos dicen, bueno, buenas noches. Y yo, ¿cómo que buenas noches? ¿Cómo así? ¿Quién se va a dormir a las 9 de la noche el 24? ¡Qué sad! Nadie. Y me dio una depresión. O sea, yo me sentí tan deprimida ese día, como, ¿cómo se van a dormir? Y empiezo a ver las historias de todas las personas en El Salvador, you guys, celebrando y aquí. No, me dio una, me agarró bien feo. Sí, no, no, I didn't like it, no me gustó. Pobrecito usted, teacher. Y el 7 día de la mañana abrí regalos. Ahí sí me gustó, ahí sí me gustó. Un par de regalitos. Da buena idea. Yep. Se fue la crisis. Ahí se me olvidó que era latina. Ya me gustó los regalitos. Yeah, yeah, yeah. Okay. Now, here in El Salvador, we have some important holidays. Let's call it, right? Some of the important holidays we have in El Salvador is Independence Day, que es el que acabamos de pasar, ¿verdad? Independence Day. We have Mother's Day, que es un día bien importante. Más, ya lo hacen comercial. Mother's Day. Valentine's Day. Miren, este cero se lo va a regalar y le va a decir, hoy te regalo este cero que llevamos 0 días de ser novios, pero mañana será uno si aceptas ser mi novia. ¡Ah, qué romántico, ¿verdad? Barras, barras. Okay, now here we have Death Day, el día de los muertos. Es muy popular en El Salvador, muy popular, ¿verdad? Ya se siente ese calorcito, la gente gritando pollo campero. Sí, porque acá hasta las ruedas traen. ¿De verdad? ¿Really? Es feria, sí. ¿What? Es feria ese día, o sea, bueno, mucha gente va de las ruedas al cementerio, o al cementerio a la rueda, igual. Bueno, ¿dónde vive usted, compañera? ¿Dónde es, hola, eso? ¿Dónde vive? Chalatenango. Ah, sí, por este lado siempre hacen fiesta de todo. Yeah. Miren, WhatsApp, a ti, todo, o sea, no sé, tienen como unas 20 fiestas al año. Siempre, yeah, están en fiesta. Yeah, bueno, bueno. Eso es otra cosa de los latinos. Para todo encontramos motivo para celebrar, right? Y este, que no es, mucha gente no le toma mucha importancia, pero claro, hay padres presentes ahí, está Father's Day, ¿verdad? We have Father's Day, el día del padre. So one more time, Independence Day, Mother's Day, Valentine's Day, Death Day, and Father's Day. Luisa, dígame, tiene su mano arriba. Faltan 5, teacher. Faltan 5 para las 12 y el año. Ay, no, teacher, no cante esa canción todavía. Todavía no, vamos, 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 vamos. Y empezar el 2020. Ah, no, no, ¿verdad? Esa todavía no. Ustedes, ¿no? Ah. Ok, you know, esa que acabo de cantar de último, creo que no. Creo que no, la conoce. Bueno, anyways. Sí, sí, contigo. Me van a banear. Vámonos. Okay, guys, we're gonna go porque tengo que reiniciar ese internet, no sé qué está pasando, okay? Thank you very much for being punctual. Muchísimas gracias por su puntualidad. Recuerden repasar los holidays y mañana vemos otra clase. ¿De acuerdo? Okay. Have a good night. Recuerden trabajar en la plataforma, por favor. Please work on the platform. Bye. 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 Bye.